Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta que es la octava clase remota. Entonces, hoy tenemos varias cosas que hacer. Se ve aquí que es bastante larga la clase de hoy, o algo larga, entonces vamos a irnos directamente. Entonces, vamos a abrir las. Y bueno, con lo que me gustaría empezar la clase de hoy es aclarando unas cosas que salieron en la tarea 5. Muchos de ustedes estuvieron muy participativos con sus dudas en la tarea 5. Oh, no, espera, esto no debería estar aquí. ¿O sí? Sí, estamos bien. Entonces, bueno, muchos de ustedes tuvieron muchas dudas respecto a la tarea 5. Y, pues, en general son dudas que, pues más que dudas, son eventualidades que les sucedieron con el lenguaje y con el programa. Por lo general, la lógica de la programación y en todo, todos estuvieron bien, o todos estaban más o menos bien, tenían ciertas dudas con funciones recursivas y así, pero en la práctica las pudieron ir sacando fácilmente. Entonces, bueno, solo voy a aclarar las dos dudas que fueron más comunes, que fueron cosas de Julia, ¿sí? Fueron cosas técnicas sobre Julia. Entonces, déjenme verles un nodo aquí rápido. Vamos a empezar a escribir tantito en Markdown. Tarea 5, ¿no? Entonces, un error con el que muchos se encontraron es con. Bueno, los dos errores que yo vi que más me comentaron fueron problemas con el factorial o con las aproximaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, déjenme irme aquí a mi navegador para enseñarles la tarea. Esperen. Aquí está. Entonces, a ver. O sea, en todos estos ejercicios donde tenían series y cosas largas de calcular, en varios de ellos aparecían cosas como el factorial, ¿sí? En particular en este ejercicio o en este que aparecía 16 a la K y lo que sea, aparecían números que se hacían muy grandes, ¿sí? Y lo que pasó es que muchos de ustedes cuando los calcularon se encontraron con problemas. ¿Qué clase de problemas? Miren, por ejemplo, si nos referimos a la primera serie, vamos a hacer una función, por ejemplo, que nos calcule el término, ¿no? Entonces, hacer una función en Julia que es function término. Que bueno, lo que está aquí adentro de la suma, esta función lo que le voy a dar una K y me va a regresar el término que está aquí, ¿sí? El 2 a la K. K factorial al cuadrado entre no sé qué, ¿no? Entonces defino esto, le pongo aquí su end y aquí vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a construirla por pasos, por ejemplo. Vamos a definir que A sea igual a 2 elevado a la K, ¿no? Después A va a ser igual a A por factorial de K, que en este caso escribe factorial. Muchos me preguntaron cómo podían calcular el factorial en Julia o en Python. Entonces, en Julia se podía calcular así como simplemente factorial de algo y ya. Entonces, por ejemplo, aquí vamos, es factorial de K y eso al cuadrado. Y luego lo dividíamos, ¿no? A se volvió a ser igual a A entre factorial de 2 por K más 1. ¿Sí? Y al final, pues le decíamos que nos regresará, ¿no? Que es el valor que nos interesa. Entonces ya, daban Shift Enter, se corría su código y ya estaba eso.
Por ejemplo, era obvio que para k igual a 0, por ejemplo, el primer término es 2 a la 0, que es 1, por k, bueno, factorial de 0, que es 1 al cuadrado, sigue siendo 1, entre factorial de 2 por 0 más 1, que es factorial de 1, que es 1, ¿no? Entonces el término 0 me debe dar 1. Ahí está, ¿no? El término de 1, ya aquí me da 2 por factorial de 1 al cuadrado, que es 1, entre factorial de 3, que debería ser 6, ¿no? Entonces me da 2 entre 6, que es un tercio. Y aquí está. Sí, entonces ya es un indicador de que mi función está bien. Pero ¿qué pasaba si ustedes le daban, por ejemplo, término de 10? Si tienen una versión nueva de Julia, lo que les pasaba era esto, ¿sí? Les mandaba un error. Decía, hay un error de overflow, ¿sí? Y esto lo podían ver también, por ejemplo, si hacían el factorial. Si hacían, por ejemplo, factorial de 19, les da un número ya muy grande, ¿no? Luego, factorial de 20 es un número todavía más grande. Y factorial de 21 ya no lo calcula, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues justamente vamos a ver cuánto vale el factorial de 20. Factorial de 20 es un número súper grande, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que este valor de factorial de 20 debe tener un tipo, ¿no? Y si le pregunto a Julia, no, pues ¿qué tipo es el factorial de 20? Me va a decir que es un entero de 64 bits, ¿sí? Entonces, Julia tiene una función que se llama typeMax, que si yo le doy typeMax y un entero, un tipo de tipo entero, me va a decir cuál es el valor máximo que se puede almacenar en este tipo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser typeMax 8, que es mucho más chiquito que, porque obviamente en 8 bits caben 8, números mucho más chiquitos, 8 veces más chiquitos de hecho que en un int de 64, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que cuando queremos calcular el factorial de 20, miren, vamos a comparar el factorial de 20 con el typeMax. Si se dan cuenta, tiene el mismo número de cifras. Sea, porque el factorial de 20 ya está muy cerquita de el valor máximo que puede tener un entero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren calcular el factorial de 21, que sería, por ejemplo, lo que iría aquí cuando k es igual a 10, esto ya no se va a dejar porque ya no puede guardarlo ahí, ¿sí? Es un error de overflow. Por eso les mandaban estos errores, o por eso sus fórmulas empezaban a hacer cosas raras, como calcular pi mal o hacer números negativos, ¿sí? Por esta limitación, ¿sí? Ahora, vamos a hacer esto en Python. Vamos a importar NumPy por cualquier cosa. A hacer. Existe en NumPy la función factorial, ¿no? Ahí no, no existe. Denme un minuto nada más. A ver, vamos a ver nada más. NumPy, factorial. Bueno, está dentro de un módulo que se llama math, entonces np.math.factorial. ¿Sí? Y ya, aquí está el valor. 6, 4, 10, 19, 20 y 21. Aquí se me lo calcula, ¿no? El factorial de 21. Y yo también me puedo preguntar, pues, de qué tipo es el factorial de 21, ¿no? Y me dice que es un int a secas, ¿sí? No me dice de cuántos bits ni nada, solo me dice que es un int, ¿no? Y pues yo puedo aquí agarrar un número mucho más grande, puedo agarrar un factorial de 60, ¿no? Que ya ven que es un número que tiene muchísimas cifras. Y me lo sigue calculando y aquí me sigue diciendo que es un int, ¿sí? Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿por qué esto sí lo puede hacer Python y no lo puede hacer Julia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que está haciendo aquí Python es que, o lo que sucede en Python es que estas cosas, los ints de Python, en principio
Yo les expliqué en clase que si eran de 64 bits, entonces tenían un límite. Pero lo que sucede es que Python lo que hace cuando ustedes quieren tener un int más grande que esto es que permite que puedan tener un int en el tamaño que quieran, ¿sí? Les deja que el int sea tan grande como ustedes quieran. Eso es una propiedad del lenguaje, digamos. Eso no es común en los lenguajes de programación. Casi ningún lenguaje puede tener enteros o flotantes con los bits que sean, ¿sí? No es normal. Python lo permite. ¿Por qué? Pues porque así lo quieren diseñar. Julia, por ejemplo, no lo permite, ¿sí? Cuando yo quiero tener un número que va a ser mucho más grande que el valor máximo que tiene el tipo de los enteros de 64 bits, me dice que no puedo tener un entero más grande que ese tamaño, ¿sí? Que hay un error. Sin embargo, pues bueno, también, ¿por qué hacen esto de que haya errores? Pues porque justo los lenguajes también tienen que usar los recursos de la compu, administrarlos, ver que estén bien, bla, bla, bla. Entonces, en cuanto ven que esto no se puede hacer fácilmente, por eso mandan el error, porque no quieren estar teniendo que manejar números de tamaño arbitrario, ¿sí? Yo les había explicado igual que esto del número de bits que ocupa un número es fijo, no es fácil que sea el número que sea, ¿no? No es sencillo que yo le diga, no, pues quiero que un entero que pueda ocupar 47 bits. No, no es tan fácil. Entonces, bueno. Sin embargo, sí hay manera de darle la vuelta. Como así en Julia hay manera de dar la vuelta como se puede hacer en Python, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso en Python? Pues, perdón, ¿cómo se puede hacer eso en Julia? Pues en Julia existe una función que se llama big, ¿sí? Entonces yo puedo definir que X va a ser big de 21, ¿sí? Si ahora yo me pregunto cuál es el tipo de X, voy a decir que X es una cosa que ahora es un big int, ¿sí? Entonces, ahora puedo preguntarme lo mismo. Bueno, si eres un big int, ¿cuál es lo máximo que puede tener un big int? Y si me dice, se dan cuenta aquí me dice que no hay un máximo, ¿sí? Me dice que hay un method error. No existe type max del big int, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta cosa de big int, este tipo de cosa de variable que Julia tiene, que es un big int, puede guardar números enteros del tamaño que sea. ¿Sí? Es un número entero con un número de bits arbitrario. Eso es muy impresionante y muy padre. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer justamente, por ejemplo, pues cálculos como los que les mostraba, ¿sí? Big. Ahora imagínense, el factorial de 70, que es todo este numerote que está aquí, ya lo puedo calcular utilizando big, ¿sí? Al de 21, que es el último que ya nos lo permitía y que sabemos que este es mayor que el máximo valor de los enteros de 64 bits. ¿Sí? Entonces, esta cosa de big nos permite hacer lo mismo que sucede aquí en Python, de que los enteros tienen longitud arbitraria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Julia no lo tiene de default? ¿Por qué no podría ser igual de bonito que en Python, que no tenemos que hacer esto y automáticamente cuando ya no hay memoria dice, no, pues jálate más memoria? Pues porque el hecho de que los enteros sean por default así en Python es una de las cosas que justamente lo hacen lento y lo hacen malo. ¿Por qué? Pues porque justo hacer operaciones entre enteros que tienen un número fijo de bits es mucho más rápido que hacerlas entre enteros que tienen números arbitrarios de bits. Entonces, aunque esto parece algo bonito del lenguaje, pues en realidad es una falla en el sentido de la velocidad de cómputo, ¿sí? Que es algo que hoy vamos a hablar, pero, o que si nos da tiempo vamos a hablar. Pero bueno, ahorita por el momento solo quiero que vean que estos errores que tenían de el factorial y de cómo ya no aproximaba bien sus sumas venían de esto, ¿sí? Eran errores de overflow que había porque cuando calculaban el factorial de 2k más 1, de 21. O aquí cuando calculaban, por ejemplo, 16, ay, perdón, 16 a la 15, por ejemplo, luego 16 a la 16 ya les daba 0, ¿sí? Ya empezaban a tener esta clase de errores de overflow. Entonces, pues
pues todas esas cosas que les pasaron en su tarea que no aproximaba bien para valores grandes de n, n siendo la parte donde cortaron la suma, pues se debía a esto, ¿sí? A que en Julia ya no existía. En Python no lo vieron porque en Python sí se hacía esas correcciones para que se pudiera calcular. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que quería aclarar sobre la tarea. Y el otro punto que tengo que aclarar, que también es sobre Julia, es algo muy feo, ¿sí? Es algo muy feo que pues no hay manera fácil de explicar. Y es un problema con los ciclos for, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces vamos a hacer un programa. Que calcule, pues a ver, las sumas, ¿no? Las que habíamos estado trabajando hasta ahorita. La suma desde k igual a 1 hasta n, por ejemplo, de k cuadrada. ¿Sí? Entonces ya habíamos quedado. Hacíamos un programa que tuviera una variable que fuera suma, que inicializara en 0. Hacíamos for k in range 1, bueno, vamos ahorita a definir el valor de n que sea 10. Stop es igual a n. Y ya, ¿no? No había nada más que poner porque por automático el default era que se fuera de 1 en 1, ¿no? Tengo aquí un end para cerrar este for. Y aquí dentro, ¿qué hacía? Le tenía que decir con global suma que la suma a la que yo le iba a sumar, a la que yo le iba a ir añadiendo k cuadrada, era a esta suma que está aquí afuera, ¿sí? Entonces, con este global suma yo hacía esto y lo que pasaba aquí era que esto se ejecutara. Y ya me lo ejecutaba sin ningún problema. Ahora, muchos de ustedes lo que hicieron para las tareas y por algunas otras cosas decían, ah, ¿sabes qué? Ahora, este código que me calcula esta suma lo voy a convertir, o esta cosa la voy a convertir en una función, ¿sí? Para que pues, sea más bonito y como estamos enseñando las funciones, o como Aldo nos pide en la tarea que sean funciones, pues vamos a hacerlo así. Entonces, lo que ustedes hacían era muy fácil, decían function sumar, ¿no? N. Suma es igual a 0. For k in range 1, coma stop igual a n. Global suma. Suma más igual k al cuadrado. End. Return sum. En cuanto ustedes que querían hacer esta clase de cosas, les mandaba este error, ¿sí? En cuanto definían la suma, la función sumar, que, perdón, es que se me hizo, aquí es cero. En cuanto hacían esta definición de la función sumar, que lo único que hacía era hacer lo mismito que tienen aquí, pero era como una función que dependía de n, les regresaba este error, ¿sí? Syntax, global suma, suma is local variable in its closing scope. Este error, pues es una cosa muy confusa, porque ¿por qué un código que aquí podría funcionar, aquí ya no funciona? ¿Sí? ¿Cuál es esa diferencia? Entonces, la diferencia realmente o el problema tiene que ver con algo muy profundo, que es esto que dice scope, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que justamente si no hacíamos bien esto de la suma y si se nos olvidaba el global suma, esta suma de aquí no funcionaba, ¿sí? Necesitamos usar el global para decirle, ay, la variable suma que está aquí en el for es la suma que está aquí afuera, ¿sí? Pero si lo hacemos dentro de una función, manda un error. Entonces está muy raro que aquí sí funcione, pero acá no. Y justamente, ¿qué pasa? ¿Acá qué podemos hacer? Pues miren, si yo quito esta línea de global suma, ya no hay ningún problema, ¿sí? Me dice que está bien. Y yo puedo hacer aquí sumar de 10. Y ya, no pasa nada.
Y me calcula bien la suma, además no me manda el error que me mandaba acá. Entonces, ¿por qué aquí sí tenemos que poner esta palabra de global suma y acá no? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que los diseñadores de Julia la cagaron, ¿sí? O sea, se equivocaron, se apendejaron con esto. ¿Por qué? Pues porque esta idea de que cuando hacemos un ciclo for ponemos global suma porque dentro del ciclo for ahora todas las variables son distintas, o sea, las variables que estaban aquí afuera no son las que están aquí dentro, es lo que se llama scope de la variable, ¿sí? O alcance de la variable. Pero... Scope de una variable que es dónde está definida y donde puedo acceder a ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer saludo igual a hola, ¿no? Nada más como un ejemplo. Vamos a hacer un for i in range 0,5. 0, stop igual a 5. Print ln. Saludo. Entonces, en principio esto no debería de funcionar. ¿Por qué? Porque si yo hago este código que está aquí, cuando intento hacer el saludo de hola, aquí si entramos al for, aquí cuando le digo imprímeme saludo, va a decir, no, pues ¿quién es saludo? Dentro del for yo no conozco a las variables de afuera. ¿Sí? Debería de mandar un error este pedazo de código. Sin embargo, si lo ejecuto, funciona a la perfección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que en Julia, cuando uno tiene variables fuera de un for, uno sí puede acceder en teoría a ellas dentro del for, pero lo que no puede hacer es modificarlas. ¿Sí? No podemos modificar el variable de suma dentro de esto. Sí podemos, por ejemplo, imprimir una cosa un montón de veces porque eso no la modifica, pero no podemos sumarle o hacerle cosas. Entonces, por ejemplo, si yo aquí intento hacer algo así como saludo igual a Aldo, aquí sí lo va a correr sin ningún problema, porque también ese es otro problema, el notebook lo hace. El notebook lo hace sin mucho problema, pero si nos vamos aquí... Nos vamos a Visual Studio Code. Déjenme cerrar porque seguro va a abrir unas cosas que son de mi tarea. Aquí están mis tareas de mis clases de estadística, que como ven las hago en Python también. Vamos a abrir la carpeta de la clase, acá está, ¿no? Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a crear saludo igual a hola for, bueno, vamos a guardarlo primero como ejemplo for malo punto JL, ¿no? Ya está guardado for in range 0,5, bueno, stop igual a 5, saludo es igual a alto. Entra. Ya está esto aquí. Me voy a ir aquí a una terminal, perdón. Entonces ya estoy aquí en mi carpeta de la clase, ¿sí? Ya estoy aquí en la terminal, en mi carpeta de la clase. Ya me aparece que tengo aquí el ejemplo formal, etcétera, ¿sí? Entonces, acuérdense que ejemplo formal es esta cosa que está acá.
No, disculpa. De eso, ya está aquí ejemplo formal, ¿no? Entonces vamos a correrlo en Julia. Ejemplo formalo.j. Aquí también lo corre, ¿sí? Entonces, ahorita este ejemplo no está tan bien porque no funciona muy bien, ¿sí? Vamos a regresar a los ejemplos clásicos. Saludo igual a 6, luego saludo más igual a. Nuevamente me manda el error, ¿sí? Me dice que sal. Ay, perdón. Esto de más igual, olvídenlo. Saludo es igual a saludo más. Entonces aquí lo vuelvo a correr y me manda un error, ¿sí? Esto de sal. Me dice que en la línea. Que saludo no está definido y que está el problema de siempre y bla, bla. Y si lo soluciono, lo puedo poner global salud. Y ya. Ahora, quiten otra vez esta línea de global salud. ¿Sí? Y ahora en lugar de modificar la variable saludo, vamos solo a imprimirla. Entonces voy a correr el código. Se me olvidó pedirle que se brincara una línea. Y ya, ahí está, ¿no? Me imprime bien. Entonces ustedes me empiezan a preguntar, Aldo, ¿por qué yo no puedo sumarle cosas a saludo ni cambiar saludo? Pero sí puede imprimirlo varias veces, ¿no? No que lo que estaba definido aquí no estaba definido afuera y cosas así. Pues miren, eso se está volviendo muy complicado de enseñar, o en ese sentido Julia está volviendo muy complicado de enseñar por esta clase de ambigüedades, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que dentro de los for, sí, en principio las variables de afuera del for no existen, ¿sí? No son las mismas. Pero el problema es que cuando yo le digo, imprímeme aquí adentro saludo, va a intentar justamente buscar algo que se llame saludo y que esté definido dentro del for, y si no lo encuentra aquí, va a buscar fuera del for. Primero busca aquí en la escala local dentro del for y luego busca en la global. Cuando yo quiero modificar saludo, cuando yo hago saludo igual a saludo más uno, más sí, perdón, pasa lo mismo. Primero busca aquí y no encuentra saludo y luego sale y encuentra saludo igual a 6 aquí afuera. Pero ¿por qué no me deja hacer esto y sí me deja imprimir saludo? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Bueno, porque la única excepción donde ustedes no pueden hacerle cosas a variables fuera del for, que sí pueden hacerle, que la única excepción de cuando no pueden hacer cosas a variables que están definidas por el for, es que, pues justamente la quieran modificar. Aquí están cambiando el valor de salud. Entonces, eso es lo que Julia no les permite. Lo que Julia no les permite es, ay, ¿por qué si estás afuera de saludo? Sí la puedes imprimir, sí puedes ver saludo, puedes lo que sea, pero no lo puedes cambiar, ¿sí? Saludo no está dentro del for, entonces no lo puedes cambiar. Puedes hacerle lo que quieras menos cambiar, ¿sí? Aquí con el string sí los deja cambiarlo por unas cosas raras, pero en general no los deja cambiarlo, ¿sí? Entonces, ese es un problema. ¿Sí? Que no les deje cambiar las variables y que tengan que poner global y todo eso es un problema. Y se vuelve todavía más un problema que aquí en las funciones sí les deje cambiarlos. Aquí esta función está mal también, ¿no? Y aquí también suma es igual a suma más que. Lo ejecuto otra vez para que vean que es lo mismo. Ahorita les voy a explicar qué significa ese más igual, ¿sí? No se preocupen. Entonces. Está muy confuso esto, ¿no? Por un lado, así tengo que hacer la suma si quiero hacer la suma, pero por otro lado, si lo pongo dentro de una función, esta línea de global me provoca errores y cosas así. Entonces, esto es un error en el diseño de Julia, ¿sí? No hay manera de decirlo de otra forma, esto es un error, ¿sí?
Si ustedes se van aquí a Google y buscan Julia Scope of Variables, se van a encontrar con este artículo donde les explica esto de cómo funcionan las definiciones, de dónde son las variables, de cuál es el alcance, qué significa esto de scope, de cuándo puedo cambiar el valor de una cosa y cuándo no, y van a encontrarse definiciones muy teóricas sobre eso, ¿sí? Y se van aquí a Julia Scope for Error y buscan justamente de esta clase de errores que hay. Van a encontrarse justamente, por ejemplo, discusiones en blogs o cosas así sobre pues este error que hay de cuando no utilizan la X y cuando no ponen que sea global y todo esto, ¿sí? Y justo van a encontrar que aquí la gente se queja mucho de esto y vean, por ejemplo, aquí hay una discusión enorme. Global Variable Scope Rules Lead to Unintuitive Behavior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que en español, ¿qué quiere decir esto? Pues que este comportamiento de tener que poner global no se entiende, ¿sí? No se entiende que esté dentro de la función. Y aquí dice, mira, si hago esto, pues no me deja hacerlo. Pero si lo hago dentro de una función, me manda errores y bla, 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 bla. ¿Sí? Y aquí empieza la discusión. Esta discusión es del 2018, de hace 2 añitos. Menos de 2 añitos, de hace añito y medio, porque es de mitad del 2018. Y bien, aquí todos los errores y los problemas, y van a ver que esta es una discusión que se cerró y se siguió hasta hace 4 días. Mira. Entonces, este problema de que se vuelve muy difícil enseñarles a usar Julia por esta clase de cosas, pues no hay manera de que no, de que lo enfrentemos ahorita, ¿sí? No hay manera de que nos deshagamos de él porque es un error en el diseño. Entonces, la solución a esto es que cuando encuentren estos problemas y sea contraintuitivo, pues díganme y yo se los explico y hago un esfuerzo porque lo veamos, ¿va? Entonces, lamento que sea así. En mis épocas Julia era un poquito más sencillo, todavía no estaba tan complicado, pero se ha vuelto complicado porque los que lo diseñan así, pues creen que está bien o creen que es el paso a seguir, y bueno, no hay nada que hacer por el momento, ¿sí? Pero bueno, lamento que sea así, esperemos que no sea un problema para que lo aprendan, y como seguramente en el curso del siguiente semestre van a usar Julia, pues mejor de una vez que se enfrenten a estos problemas, ¿sí? Ah, por último, lo que le estaba haciendo ahorita. Ahorita usamos o definí en el código esta cosa, ¿no? Les escribí por error esto de suma igual a i. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el más igual? Yo no les había explicado qué era el más igual, ¿sí? Bueno, pues resulta que en la computadora, pues es muy común a veces decir que en la computadora, pues es común definir x igual a x más algo. Es común definir cosas de este estilo. Entonces, existe una abreviación para cuando cambiamos el nombre de una variable sumándole algo. Porque aquí lo que estamos diciendo es a x, dale, vuélvelo lo que era x más 1. Entonces, existe una abreviación para esos comandos. Y esa abreviación es que x igual a x más 1 es igual a x más igual 1. Entonces, cuando yo hago suma y más igual y en alguno de estos, o suma más igual, por ejemplo, k cuadrada, es completamente lo mismo a si yo hiciera suma, es exactamente lo mismo que si yo hago suma igual a suma más k cuadrada. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esto de aquí comparado con utilizar esto de acá? Pues la ventaja de esto es que nos ahorra escribir la palabra x dos veces. Y si por ejemplo la variable x dos veces, ¿no? Y en el caso de que su variable tenga un nombre largo como aquí que se llama suma o cosas así,
pues es más rápido hacer esto. El problema es que es menos claro, digamos, o que para la gente ajena a la programación esta clase de simbolismo no es tan claro. Pero aquí se puede ver bien. Aquí no hay como mucho problema. O sea, bueno, pasen para la gente que ya está acostumbrada a programar, pues entiende qué significa eso, o ya saben qué significa eso. Yo, obviamente, ahorita se me olvidó, y porque estoy un poco desvelado, se me olvidó aclararles que justamente estas diferencias, o bueno, que esta cosa significa esto. Yo lo usé por default, pues porque igual ya estoy acostumbrado a utilizarlo, ¿no? Pero, pues en general no es igual, ¿sí? Digo, en general, yo les enseñé a usar este de suma igual a suma más algo, pero es equivalente a si quiero poner suma más igual a la otra cosa. Es su decisión, cualquiera va a utilizar, son cosas de estilo. Yo les recomendaría más que se acostumbraran a usar este, no tanto el otro, porque es más claro y ahorita que están aprendiendo es mejor ser claros con esto que ser bueno. Entonces, bueno, esto es todo lo que les tengo que mencionar sobre la tarea 4. Les voy a subir este notebook, no se preocupen. Y bueno, pues a los que no la han entregado y la van a entregar después, pues aquí no le estoy diciendo mucho, mucha suerte. Saben que tienen cualquier problema con la fecha, tienen una situación como más delicada, por favor avísenos a Leonardo o a mí y ya, lo vemos, veremos su caso con cuidado, estamos siendo muy considerados y vamos a hacerlo así durante el curso por las situaciones, pues porque lo importante es que aprendan sobre todo y pues no van a aprender si están en un ambiente de estrés y por otro lado pues porque la situación lo amerita, ¿no? Pues eso es todo por el momento. Entonces, voy a cerrar y este notebook le voy a cambiar el nombre a tarea 5. Tarea 5, Julia, además, ¿sí? Julia, programa. Ya está. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos de eso por el momento. Y siguiendo la orden del día que está por acá, vamos a explicarle un poco más de las gráficas. Vamos a regresar a nuestra vida de las gráficas, ¿sí? Entonces, vamos a abrir un notebook de Python. Vamos a cambiar el nombre. Gráficas 2D avanzadas. Pues vamos a trabajar para continuar con nuestras gráficas 2D, ¿no? Entonces, vamos a importar las librerías que necesitamos en las primeras líneas. Y vamos a activar que se ve el número de línea. Import Python. Perdón. NumPy ASNP. Import matplotlib.pyplot. Ya corremos esas líneas, se va a tardar y pues lo hacemos. Entonces, nada más para refrescar la memoria, si yo defino unas X que sean, por ejemplo, un espaciado lineal entre 0, 2 por pi, y que haya 100 puntos. Estos son mis valores, son 100 valores en X. Defino mis Y igual a el seno de X para la X en X. Pues ya tengo 100 valores de X y 100 valores de Y que quiero graficar, entonces inicializo una figura, config igual a plt.figure. Hago plt.plot. Leo plt.show, ¿no? Corro esto y ahí está mi gráfica, ¿no? Ya habíamos platicado que si lo pongo plt.grid, le ponen una rejilla donde alrededor de estos puntos sobre los ejes, ¿sí? Le llevo plt punto
plt.xlabel, le pongo eje X, me aparece eso como es, bueno, más bien, me aparece eso escrito aquí en el eje X. Llego plt.ylabel, me aparece otra cosa escrita en el eje Y. plt.title refrescada. Bueno, más bien. Repaso. Ya, ahí está, ¿no? Son todas las propiedades que va sacando. Entonces, hoy les quiero explicar o terminar de explicar qué otra clase de propiedades le pueden meter a sus gráficas para hacer gráficas interesantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay otra propiedad que le pueden meter a sus gráficas para limitar el dominio de la gráfica, ¿sí? O sea, aunque su gráfica sea grande o sea chica, pueden ustedes limitar en qué región quieren que la grafique. Por ejemplo, si ponen plt.xlim, esta función toma dos valores, toma un mínimo y un máximo, ¿sí? Entonces, plt.xlim mínimo máximo, lo que les dice es, ustedes van a, quiero que grafiquen solamente de aquí a acá, ¿sí? Quiero que los valores de x, perdón, solo vayan del 0 al 1 o del 0 al 3. Por ejemplo, vamos a ponerle xlim 0 a 3. Como ven, cuando yo hago esto, ya solo se grafica del 0 al 3. Ya no hay gráfica que abarque. Ya no hay gráfica en otros pedazos, ¿sí? Aunque sí haya puntos de nuestra función en otros lados. Hay puntos hasta el 2pi, que es prácticamente 7, o prácticamente 6.5. Aunque hayan esos, con esto de xlim, yo forzo a la gráfica a quedarse aquí. Si yo también le puedo poner eso para el ylim, vamos a suponer que ahora quiero que el ylim sea el, como mínimo el 0.5 y como máximo el 0.7, ¿no? Entonces, como ven, ahora el mínimo de este lado va del 0.5 al 0.7 y del 0 al 3. ¿Sí? Y ya. Esa es la única manera, digamos, o la manera de ir limitando el dominio de la gráfica, o digamos la parte donde vamos a visualizar la gráfica, ¿no? Sin importar dónde estén definidos nuestros puntos. O sea, de hecho, estos valores de los límites de X y de Y, cuando no los especificamos, o sea, cuando yo vuelvo esto a un comentario, todo esto que está, estos límites que están por acá, se definen por default como los valores extremos de las X y de las Y, multiplicadas por un cacho, porque por ejemplo aquí no sale como el valor límite de esto pegado acá, ¿no? Ni pegado acá. Se les añade un pedazo para que se vean un poco más bonitas, ¿sí? Pero bueno, si ustedes quieren que se grafique solo en una región del plano, pues muy fácilmente pueden hacer esto así, ¿sí? Y bueno, ¿qué más les quiero enseñar hoy en día? Pues lo que les quiero enseñar también es algo que después vamos a ver más a fondo cuando hagamos la clase de análisis de datos experimentales, pero que desde ahorita quiero que vean que se puede hacer fácilmente en estos lenguajes, que es cambiar de escala los ejes, ¿sí? Entonces, yo supongo que en sus clases de laboratorio ya les han hablado de las gráficas logarítmicas y de las gráficas, bueno, las gráficas en escala logarítmica, que son las únicas que se enseñan normalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir una gráfica en escala logarítmica? Que yo, en lugar de ver esta escala como una escala lineal, digamos, o como una escala donde todos los espacios tienen el mismo tamaño, o sea, del aquí del 0, de este punto a este punto, tiene el mismo, hay la misma cantidad de números, digamos, o hay la misma longitud del intervalo que de acá a acá. Eso es que hay espaciado lineal. En el logarítmico no es así. En el logarítmico, el espacio de aquí a acá no es el mismo que el espacio de aquí a acá, es más bien que el logaritmo del espacio de aquí a acá es lo mismo que el logaritmo del espacio de acá a acá, ¿sí? Eso es el escalado logarítmico. Y eso hace que las cosas se vean distintas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso graficando igual una función sencilla. Entonces nuestras x van a ser nuevamente un intervalo.
Ah, bueno, antes de irnos a hacer gráficas logarítmicas, vamos a abrir de una vez el otro notebook de Julia. Y bueno, acá la tenemos, ¿no? Entonces, aquí en Julia, ¿cómo hacíamos para hacer gráficas? Pues primero importamos la librería que se llama Plots. Y bueno, se va a tardar un rato en importarse porque ya habíamos hablado de que en Julia estas cosas son tardadas, pero mientras vamos definiendo estos valores. Pues, vamos a hacer un range que va de 0 a 2 por pi, que va a tener igual de... Va a tener 100 puntos. Definimos las y's igual como el seno de x para las x en las x. Y ya, hacemos nuestra gráfica, ¿no? Inicializamos la figura como plots.plot sin nada dentro. Le pedíamos que nos hiciera la gráfica con plots.plot con signo de admiración. Por favor, que no se les olvide el signo de admiración. X's, y's, ¿no? Y le pedíamos que nos enseñara la figura. Entonces, nuevamente, ahorita se va a tardar un ratito porque la primera vez que, por cómo está diseñado Julia, algo que ya igual muy pronto en la siguiente clase les voy a explicar ya, por qué se tarda tanto la primera vez y por qué después es más rápido. Por lo pronto, pues nada más tómenlo como el dogma de que siempre que corremos código, la primera vez se tarda mucho y la segunda vez es más rápido, ¿no? Entonces, aquí está, ya nuestra bonita gráfica, ¿no? Nuevamente, plots también tiene funciones, ¿no? Plots punto title. Ponemos repaso en Julia. Plot punto xlabel. Eje X. Y ya, ¿no? Aquí está nuestra bonita gráfica. Ahora, ¿se acuerdan que aquí en automático les ponía esta cosa de la leyenda? O esto que ponemos acá. Pues miren, para quitarlo, le tienen que poner aquí legend equals false. ¿Sí? Dentro de... Ay, perdón. Esto no es dentro del título. Dentro de plot, aquí en la parte donde realmente grafican los datos, pues le ponen legend equals false. Y ya, con que le pongan eso, quita la leyenda que está por acá. ¿Qué otra cosa pueden poner o qué otra cosa les pone por default que acá en Python no les pone? Pues esta rejilla, ¿sí? La rejilla de fondo color gris que acá también les pone o que acá le tienen que especificar que les ponga con este argumento de gris. Aquí se pone en automático, ¿sí? Se pone en automático. Entonces, para quitarlo, pues obviamente aquí también le ponen. Igual que el legend, le escriben la palabra grid. Y nuevamente, si lo hacen falso, se los quita. ¿Sí? Ya no se ve la cuadriculado aquí atrás o la rejilla aquí atrás. ¿Sí? A mí me gustan las gráficas con la rejilla, entonces yo siempre les voy a decir que por favor les pongan la rejilla, ¿no? Ya si ustedes... Pues obviamente en sus tareas no les voy a bajar puntos si no se la ponen, nada, pero pues a mí me gusta ver las gráficas con la rejilla. Entonces, bueno, nada más para recordarles un poquito cómo se hacen las gráficas también acá, y bueno. Entonces vamos a hacer ahora otra gráfica, que va a ir igual por simplicidad desde el 2 hasta el 4. Y le va a ser igual de 100 puntos. Pues más, vamos a hacerla de 10. Y las y's van a ser la función exponencial. ¿Sí? Entonces hago una figura. Y lo voy a graficar ahora con scatter. ¿Sí?
Y para recordarle, vamos a decirle que el color o que C quiere que sea igual a green. Y vamos a pedirle también que nos ponga la rejilla. Y aquí está, la función exponencial, ¿sí? Que las puntos de las gráficas del COVID y otras cosas. Entonces vamos ahorita a cambiarle, por ejemplo, vamos a hacerle que sean ahora 10 puntos mejor entre 2 y 6 para que se vea todavía más dramático cómo crece la función. Entonces va aquí de 0 a 400, ¿no? De aquí en ir de 2 a 6. Entonces, uy, se ve que la función exponencial crece rapidísimo. Entonces, si yo quiero ahora cambiar la escala de uno de los ejes para que sea logarítmico, puedo cambiarla aquí, ¿sí? Puedo utilizar un comando para cambiarla. ¿Cuál es ese comando? Pues es el comando plt, bueno, en Python eso se hace así, plt punto xscale, ¿sí? Entonces, si yo aquí en xscale o en la escala de, por ejemplo, el eje y, digamos, yo le digo que la escala del eje y es logarítmica con esta línea de plt.yscale.log. Recuerda de que lo corro. ¡Wow! ¿Ya vieron? Aquí ya no sale la escala normal, ya esto es logarítmico, ya va de 10 a la 1 a 10 a la 2. Ah, por aquí está el 400, sí, no llega hasta 10 a la 3, pero por ahí se va. Y ya vemos cómo aquí entre el 10 a la 1 y el 10 a la 2 existe el mismo espacio que entre el 10 a la 2 y el 10 a la 3, que estaría por acá, pero sabemos todos que pues no es el mismo, no hay la misma cantidad, no es la misma longitud del intervalo, ¿sí? Aquí longitudes, en la escala normal, longitudes iguales sí representan intervalos iguales, y aquí longitudes iguales no. La diferencia en el logaritmo de estas cosas, que es 2 y 1, sí tiene la misma distancia que la diferencia, por ejemplo, entre el logaritmo de 10 a la 3 y 10 a la 2, ¿sí? La escala logarítmica, lo que tiene en la escala logarítmica, espacios iguales aquí tienen la misma longitud en logaritmos, digamos, ¿sí? Y obviamente, si podemos poner con escala. Ah, bueno, si quito nuevamente el comando de acá y vuelvo a correr esto, regresa a la escala normal. Entonces, pues bueno, así se cambia la escala. Y para cambiarle en el eje X, pues también se puede. Si yo utilizo exactamente el mismo xscale, como ven, ya también cambió el eje X, ahora está en escala logarítmica, ¿sí? Aquí no se ve tan abrupto cómo cambió el eje X, porque el eje X está en escala muy chiquita. ¿Sí? Va de 2 a 6, vamos a ponerlo, por ejemplo, de 2 a 10. De 2 a 10, ah, ya se ve como el espaciado aquí ya es logarítmico, ya no es igual, ¿sí? Vamos a quitarlo de acá. Ahí se ve normal. Ya ven como igual aquí entre 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, hay la misma longitud, pero los intervalos son grandes, ¿no? El logaritmo de los extremos sí es igual, pero en esto no. Y bueno, aquí igual, así regresamos las escalas y las alteramos, ¿no? Bla, bla. Entonces, pues esto va a ser muy útil, pues muy útil para hacer gráficas bonitas y para cuando hablemos de datos experimentales, vamos a utilizar mucho esto, ¿no? Y ustedes lo van a utilizar en sus clases. Entonces, cuando veamos cómo leer tablas de Excel y tablas de otros lados para hacer gráficas, pues van a usar mucho, ¿no? Nada más se les quería mostrar que se puede hacer. Y en Julia también se puede hacer, ¿no? Voy a seleccionar este código. Lo voy a copiar y a pegar. Vamos a hacerle igual, que vaya de 2 hasta 10. En 10 puntos. Que nuevamente no es el seno, sino la exponencial. Y le quito los títulos, ¿no? Y ahí está mi función exponencial. Ah, y bueno, lo vuelvo un scatter, ¿no? Acuérdense que plot me grafica puntos unidos por segmentos de recta, mientras que scatter me grafica solamente los puntos, ¿sí? Aquí están, mis puntitos azules.
Nuevamente vamos a cambiarles el color utilizando C igual a, por ejemplo, placa. Ahí está, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿cómo le hacemos para cambiarle aquí los ejes? Bueno, pues aquí también hay que utilizar X-Scale, pero aquí se pone dentro de esta cosa, ¿sí? No se pone afuera. Y además se escribe distinto, ¿sí? Aquí para poner la escala de X se utilizaban X-Scale Log, ¿sí? Log entre comillas, el string, digamos, de log, ¿no? Aquí si le hago X-Scale igual a algo, tengo que hacerle X-Scale igual a, fíjense muy bien porque esto es nuevo y es delicado, y lo vamos a utilizar mucho para hacer gráficas, dos puntos, log. Entonces, si yo corro esto, no me manda ningún error y ya vieron cómo la escala de aquí ya cambió una escala logarítmica. Yo le puedo poner aquí mismo. Y ya vieron cómo también cambió la escala de acá. Puedo quitarle la escala de X y solo dejar la escala de Y, que es como se va a ver mejor esta función, ¿sí? Ahora ya parece una recta. ¿Qué pasa si yo aquí le quiero hacer así? Si yo aquí también quiero que esto de Y-Scale sea un string. Me manda un error, ¿sí? Y me manda nuevamente, como les mencionaba, un error muy largo, muy difícil de leer. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que cuando usamos librerías hay 10.000 archivos que se están leyendo uno a otro y uno a otro y uno a otro, entonces se vuelve muy complicado realmente que entiendas los errores, ¿no? Solamente hasta el final, aquí nos va a decir que el error vino de la línea 5, ¿no? Que justamente aquí, si vuelvo a activar los números, se ve que sale de esta línea, la línea. Entonces, en Julia no se puede poner esta clase de parámetros como esto, ¿no? Y de hecho aquí les dice, por ejemplo, esa es la primera línea del error. Cuando ustedes hacen los 10, ¿sí? Aquí les dice warning. La escala log 10 no está soportada con plots, ¿sí? Escoge desde estas cosas. Identity y log 10. Entonces, bueno, ponen aquí dos puntos los 10. Y ya quedó. ¿Sí? Entonces, por favor, sean muy cuidadosos. Sé que se confunden, que no sea igual aquí y acá. Y bueno, en sus tareas igual ya empiezo a ver y en sus dudas que se empiezan a confundir entre ambos lenguajes. Pero, como ven, pues justamente es muy similar, ¿no? Solo que aquí sí son strings y aquí pues no lo son. Son estas cosas, ¿no? ¿Qué es esta cosa de aquí? Esta cosa de aquí, cuando yo pongo dos puntos en algo, puedo preguntarle a Julia qué es. Y Julia me va a contestar que esta cosa de aquí es un símbolo, ¿no? ¿Qué es un símbolo? Es complicadísimo de explicar, pero es otra cosa o es otro tipo que está metido ahí en Julia, ¿sí? Por el momento solo necesitan saber que así es como especifica la escala logarítmica. Y ya. No hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ahora me interesa que hagamos con las gráficas? Ya esto cubre la parte de las gráficas en la escala logarítmica que les quería enseñar. Y ahora quiero que hagamos otra cosa, ¿sí? Quiero que hagamos algo que sería interesante o que se me hace muy interesante de enseñarles, ¿no? Entonces, algo que a mí a veces me gustaría hacer es que en una misma figura, como ya les había mostrado en la anterioridad, tenga varias gráficas, ¿sí? No tenga solo una. Entonces ya habíamos visto el ejemplo, ¿no? X es igual a, vamos a hacer nuevamente mis X, es una partición del intervalo 0 a la del 0, 1 con 100 puntos, ¿no? Y voy a definir mis Ys, que van a ser ahora el seno, pero de 2 por pi por x, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo acá?
Estoy graficando el seno de 2 pi, ¿no? Entonces inicializo mi figura. Mi rejilla, que me encanta. Ahí está, ¿no? Ahí está mi rejilla. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué hacemos después de esto? Pues lo que hacemos después, bueno, más bien, ya tenemos una sola gráfica, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora yo quiero hacer otra Y? Pues puedo hacer aquí, por ejemplo, Y2 igual a np punto seno de 2 por np punto pi por 2 por x, ¿no? Entonces, ahora yo no voy a graficar solamente seno de 2 veces pi, ¿no? Ahora yo voy a graficar seno de esa cosa. Y ahora el seno de 2 veces 2x, el seno de 2πx y el seno de 2π 2x, ¿sí? Esa es la función que tengo aquí, el seno de 2 por pi por 2 por x, esta que está acá. Matemáticamente, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, pues que cuando yo le pongo el 2 por x aquí adentro, estoy haciendo que se duplique el periodo de esto. Estoy agarrando la función y la estoy apachurrando. Es como si la estuviera comprimiendo, ¿sí? Vamos a verlo ahorita, que vean cómo se ve. Entonces, defino YS2 como NP seno de esto para los X en X, ¿no? O sea, van a tener el mismo dominio. O sea, van a tomar valores aquí en estas X de acá y quedan así. Entonces nuevamente hago plt.plot, x es y es 2. Y como ven, aquí están las dos gráficas, ¿no? ¿Cómo? Vean esto. Yo aquí le puse nuevamente las dos funciones de lo que yo quería que graficaran antes del show y le metió las dos cosas en la misma figura, ¿sí? Dentro de que, desde que inicialicé la figura hasta que le pedí show, todo lo que le pongo que me lo grafique, me lo pone en la misma figura. ¿Qué pasa si yo no se lo pongo aquí, sino se lo pongo al final? ¿Sí? Control X. Vamos abajo. Control V. Si yo le pido que me lo ponga hasta abajo, ya no me lo pone en esta figura. Ya me hace una figura aparte. ¿Sí? Ya la busca meter en otra figura que se crea automáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo plot sin que ponga una figura. Entonces, si yo pongo aquí plot, bueno, plt.plot, x es y es 2, me lo grafica de igual manera, aunque yo no le ponga el show y aunque yo no inicialice la figura aquí como está, igual me lo enseña. Si igual me lo enseña, ustedes podrían preguntarse, Aldo, pero entonces, ¿por qué nos haces poner el show y poner el fig? Que, bueno, pues, a lo mejor es justo un poco exagerado, pero es igual porque esto es más estándar. Y esto es más útil que lo hagan para cuando quieren hacer cosas más complicadas, ¿sí? O sea, es mejor que para cuando hagan más complicadas entiendan la lógica de que, bueno, primero se inicializa una cosa, porque esta línea de hacer plt.figure y así, se hace automáticamente cuando ponen cuando solo ponen plot, ¿sí? También se hace, solo que no se los enseña el lenguaje. Yo quiero que lo hagan explícitamente para que se acostumbren a hacerlo bien y entiendan mejor la lógica de. No solo le pongo plot y ya, no, no, o sea, es inicializo una figura, dentro de esa figura le pongo gráficas y después le enseño, ¿sí? Y porque obviamente con esta clase de cosas se entiende mucho más por qué cuando yo pido que haga una gráfica afuera, no la mete aquí, ¿sí? No me la enseña igual porque en el show ya es donde estoy pidiendo que se enseñe esto y todo lo que esté anterior y ahí se quedó, ¿sí? Es lo que hablábamos de que esto es un objeto estático.
Entonces ya, aquí me regreso. Ahí está mi bonita gráfica, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago? O sea, aquí yo ya sé que las dos son distintas porque son de distinto color. Eso lo hace en automático el lenguaje, ¿sí? Cada que le pongo dos gráficas nuevas, en automático me las hace distintas, ¿sí? Julia también hace eso. Vamos a hacer nuevamente. Vamos a regresarnos acá. Nuestras X iban a ir de 0 a 1, iban a ser 100. Vamos a graficar el seno de 2 por pi por otra cosa. Nuevamente le voy a quitar todas las palabras. Voy a definir las Y2 igual a seno de 2 por pi por 2 por X. Defino ya las nuevas Ys. Le pongo con plots.plot admiración, X's, Ys. Perdón, X's, Ys2. Y aquí está, ¿sí? Mis dos gráficas. También se ve aquí que por default lo hacen distintos colores, ¿sí? ¿Cómo le hago para que sea más fácil distinguirlas? Pues justamente le voy a agregar una leyenda, ¿no? Le voy a agregar un recuadro que me diga de cuál es cada cual de cada color, ¿sí? Entonces, acuérdense que para denotar a esta curva o darle un nombre a esta curva que apareciera en el recuadro, usaba la palabra label, ¿no? Label es igual a seno 2 pi x. Vamos a ponerle esta label. Ahora seno de 2 pi 2x, ¿no? Entonces, si yo hago esto y lo corro, no me enseña nada. ¿Por qué? Pues porque le tengo que pedir que me lo enseñe, le tengo que pedir que haya una leyenda, ¿sí? A este recuadro que enseña el nombre de las gráficas que están acá, se le llama leyenda, ¿sí? Y ya por default se pone aquí, o por default el programa encuentra el lugar donde mejor está ubicado y lo pone ahí, ¿sí? Así ya quedó. ¿Cómo hacemos eso en Julia? Pues en Julia eso ya se hacía por default, ¿no? Si yo aquí le quito el legend igual a false, ya por default me distingue la Y1 de la Y2, pero para que les dé un nombre más bonito, pues aquí utilizo label igual a seno 2 pi. Label igual a seno 2 pi 2x. Y ahí está. ¿Sí? Ya me parece que no. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto 1000 veces? ¿Sí? Y ya no quiero tener aquí solo el seno de 2 pi x y el seno de 2 pi 2x. Y yo ya no quiero tener. O sea, justamente, ¿ahora qué pasa si yo quiero graficar? ¿Cómo le hago para tener simultáneamente, por ejemplo, el seno de n de 2 por pi por x? El seno de 2 por pi por 2x. El seno de 2 por pi por 3x. Seno de 2 por pi por 4x. Y el seno de 2 por pi por 2 por pi por 5x. Ahora déjenme quitarle los símbolos para que se vea más bonito. Ahí está, ¿no? ¿Cómo lo hago para tener todas estas funciones? Son 5, ¿no?
seno de 2π x, seno de 2π2x, seno de 2π3x, seno de 2π4x, seno de 2π5x, ¿no? ¿Cómo tengo estas cinco funciones? Pues si yo lo que quiero es justamente cinco veces hacer lo mismo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué conocemos en la lógica de la programación que me permite hacer cinco veces lo mismo? O sea, ¿cómo le hago para cómo qué nos permite tener cinco veces lo mismo? Pues claro, o sea, si vamos a hacer código repetitivo, necesitamos un ciclo for. ¿Sí? Si yo quiero graficar cinco veces lo mismo, o más bien cinco veces estas funciones, puedo hacer un ciclo for para hacer eso que quiero hacer varias veces, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo voy a hacer que las x sean igual a mi dominio, ¿no? 0,1,101 puntos, ¿no? Entonces, quiero cinco funciones, entonces for i in range 1 hasta 5, ¿sí? 5 más 1, porque acuérdense que el range no incluye el último valor, sino el anterior, pues tiene que ser de 1 a 6. ¿Qué hago? Pues voy a definir mi y, ¿no? ¿Mi y quién va a ser? Va a ser el seno de, o sea, la y anterior, ¿quién era? El seno de 2 por x, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a inicializar nuestra figura desde aquí afuera. Sigue nuestra figura. Entonces voy a entrar aquí, voy a crear una figura, voy a definir mis y como el seno de 2 veces pi por x, ¿sí? Cinco veces lo voy a hacer, voy a hacerle que me grafique x con y, que le ponga aquí label. Iteración 0 entre corchetes punto format y, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de format y? Se los voy a enseñar. Vamos a definir una variable que se llame alto, ¿no? O más de una variable que se llame edad. Igual a 5 años. Entonces, si yo quisiera imprimir mi edad, tendría que poner. Si yo quisiera un string que fuera, por ejemplo, igual un saludo, ¿no? Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a texto. Un texto que fuera. Ya estás bien grande. Ya tienes años de Aldo, o sea que aquí fueran, que aquí dentro estuvieran ya estás bien grande, ya tienes los años que yo tengo de años, ¿no? Entonces yo quiero que aquí en lugar de mis años aparezca esto de aquí de años, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? En lugar de mis años aparezca mi edad, ¿no? Vamos a ver. Quiero que esto aparezca ya de manera automática, ¿sí? Quiero que en lugar de esta cosa de mi edad, aparezca esto de años. Pues justamente, Python tiene una cosa que nos permite aquí reemplazar cadenas. Si yo aquí pongo entre corchetes y un cero, se reemplaza este espacio que está aquí. Toda esta cosa que está aquí se reemplaza por lo que hay en edad. Y me da esto como resultado. Por ejemplo, vamos a ponerle edad igual a 20.
se ven cómo se actualiza, reemplaza lo que está aquí con edad. Entonces, cuando yo le pongo que el label sea iteración corchete 0.format, quiere decir que va a reemplazar este 0 con lo que esté aquí. Vamos a ver cómo se ve, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica, definimos la figura, definimos las X, definimos la figura, definimos estas Y como esta cosa que está aquí, y luego entramos a hacer la gráfica. ¿Sí? Obviamente me faltó ponerle la rejilla, ¿no? Y vamos a ponerle la ley. Ahí está, ¿no? Iteración 1. Salen 5 curvas de todos estos colores. ¿Por qué no se ven 5 curvas? Pues sí, se ven 5 curvas. Están aquí las 5, solo que todas están encimadas, ¿sí? Por eso esta curva tiene este color raro. ¿Por qué todas están encimadas? Pues porque vean, porque aquí el valor de Y siempre fue el mismo. Y siempre valió lo mismo sin importar lo que valía la i o en la iteración que fuéramos, ¿sí? Pero yo quiero que eso cambie. Yo lo que quiero son estas funciones, ¿no? De 2 por pi por x, 2 por pi por 2x, 2 por pi por 3x, etc. Entonces, yo quiero que cuando i tome el valor que de aquí, cuando i vaya siendo 1, 2, 3, 4, 5, con este valor de i, yo lo ponga aquí adentro, ¿sí? Multiplique, cambie el periodo de esta función. Sí, les queda más o menos claro cómo. Entonces, ¿qué hago para que sí me genere yes distintas dependiendo del valor de i? Y si me cambian el periodo, pues pongo aquí el i, ¿sí? Entre el pi y la x, pues le pongo que también me multiplique por i. Entonces, aquí sí ya esta y va a cambiar de valores cada que i cambie de valor. No va a ser el mismo arreglo y la misma cosa cada que i cambie de valor, ¿sí? Pues piénsenlo como conjunto. El conjunto de todos los senos de 2 por n pi por i por x cambia dependiendo de cuánto valga x y cuánto valga i, ¿sí? Entonces, si quieren, en lugar de i podemos utilizar n, ¿no? Para que sea más claro. 2 pi n x, ¿sí? Vamos a correrlo a ver qué pasa. Uf, qué difícil, ¿no? Ah, bueno, igual, aquí se encuentra todos aparecen con la misma iteración porque cambié el valor de n aquí, pero no cambié el de n acá, ¿no? No cambié i por n. Ahí está. Entonces, aquí sí ya me está haciendo en una sola gráfica, en el color azul, el seno de x, ¿no? Seno de 2pi x. Luego en el color naranja, este. Vamos a bajarle el número, que ya no sea hasta 5, sino por ejemplo que sea hasta 3. Perdón. Hasta 4, los primeros 3. Seno de x, seno de 2, seno de 2pi x, seno de 2pi 2x, seno de 2pi 3x. ¿Sí? Que vaya hasta 5, que vaya hasta 4. Seno de 2pi de pi x, ¿sí? Ya van viendo cómo se va aglomerando. Ahora, el color lo va cambiando automáticamente porque sabe que si son en la misma figura debe de ponerle distinto color y los va cambiando. ¿Sí? Qué bonita gráfica, ¿no? Se ve interesante, sí. Ahora, igual sería más bien interesante cambiarle que en lugar de que el label sea esto, pues sea la función, ¿no? En este caso la función es el seno de 2 pi, el valor de n por x. Aquí está, el seno de 2pi 1x, el seno de 2pi 2x, el seno de 2pi 3x y el seno de 2pi 4x. ¿Sí? Vámonos al ejemplo aquí en Julie. Nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a copiarlo de acá arriba. Y primero, antes que irnos al ejemplo nuevamente de la gráfica, les voy a enseñar cómo hacer este formateo, ¿no? Esto que hicimos acá, de reemplazar una cosa dentro de un string por algo de una variable o por algo así, se llama
antes. String formatting. Cambiar un string dependiendo de una. Ya que si ya le ponemos la gráfica. Entonces, string formatting en Julia no es tan bonito. Nuevamente defino edad igual a 6. Y defino un texto que es igual. Ahora aquí quiero que se reemplace esta cosa de edad por lo que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Sí? Para que se imprima justamente en lugar de mi edad, en lugar de esta cosa de mi edad, lo que hay dentro de edad. ¿Sí? Pues es muy fácil. Aquí lo que hacemos es que ponemos un signo de pesos, un signo de dinero, paréntesis, y dentro de eso pongo la palabra edad. Este signo de pesos dentro de edad lo que está diciendo es que aquí en esta parte del string va a ir lo que haya dentro de edad, convertido en string, ¿sí? No como entero, sino como un string, que es lo mismo que le decía aquí en Python, ¿sí? Aquí con el corchete 0.formatEdad, lo que le está diciendo es que dentro de esta cosa va a ir lo que está aquí en la variable edad, ¿no? Tarán, ahí está la magia. Pongo porcentaje edad años y ya se pone aquí adentro, ¿sí? Entonces, bueno. Ya habíamos quedado en eso. Vamos a regresar ahora a cómo hacerlo de la gráfica con el for aquí, ¿no? Vamos a ver nuevamente. Defino unas X, defino una figura y hago for n in range. Ahora sí, desde 1 hasta 4, vamos a ponerlo para que se vea bonito. Doy enter y ya estoy dentro de esto, ¿no? Voy a borrar todo lo que está acá. Plots.plot con admiración. Porque acuérdense, con admiración significa que se le añado esta figura que inicialicé aquí sin la admiración. X, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las Y? Pues las definimos antes, igualito que en el otro lado. El seno de 2 por pi n por X. Por X en X. Defino estas cosas. Bueno, después de que defino ya la Y, ya le puedo pedir que me la grafique y que me la grafique con la etiqueta que yo quiero, ¿no? Es el seno de 2 pi porcentaje y entre paréntesis n x. Y obviamente aquí ya me falta en mi ciclo for una cosa al final que se llamará n. Aquí me manda un error porque justamente estoy utilizando mal la función range.
Y es que aquí falta ponerle que stop es igual a 4. Ahí está. Como ven, miren, esto es algo interesante para que veamos un ejemplo de algo. Aquí, estas partes de la función, estas esquinitas de la verde, cuando el seno ya es de 3 pi, ven cómo ya se empiezan a ver los segmentos de recta. Ya no se ve como una curva continua, ¿sí? Ya se empiezan a ver los segmentos de recta. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, aquí en el seno de 2 pi x no se ven, pero en el seno de 3 pi x, perdón, en el seno de 2 pi 3 x sí se ven? Pues porque justo, porque la función del seno con el periodo más grande no es tan abrupta, no cambia tanto. Sin embargo, cuando aumentamos el periodo, cambia más rápidamente. Entonces, conforme va cambiando más rápidamente, se van viendo más curvas, o sea, está más curveada la función, ¿sí? Entonces, como cambia más rápido, se ven más abruptos los segmentos de recta que como aquí, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso? Pónganle más puntos. Ah, qué diferencia. Así con 200 puntos ya no se ve nada pixeleado, ¿no? Igual que acá. Acá también se ve pixeleado, solo que la figura es más chica y por eso no se ve. Pero si le cambio aquí de a 200 puntos, ya es mucho más suave. Entonces, bueno, quería retomar hoy este ejemplo para pues, enseñarles más cosas de cómo hacer gráficas y que retomáramos esta idea del string formatting. Entonces, bueno, pues creo que eso era casi todo lo que teníamos en la orden del día. Lo que sigue es que les voy a platicar un poquito más sobre cosas pues de cómo hacer, vamos a ver otro ejemplo de cómo hacer gráficas, ¿sí? Ahorita ya creo que en esta clase ya no entra, ya es demasiado tiempo. Vamos a ver otro ejemplo de cómo hacer gráficas en dos dimensiones. Después de eso, me quería darles una clase sobre lo que les comentaba de complejidad y de cómo medir el tiempo en las computadoras. No sé si vaya a ser pronto, si vaya a ser más bien, me vaya a brincar eso y más bien vaya a irme a las gráficas en 3D. Sin embargo, por el momento, a lo mejor y la siguiente que viene solo vemos gráficas en 2D otra vez y les platico un poquito de la complejidad. Ahí lo veremos, ¿sí? Entonces, bueno, ya después les voy a explicar eso más a detalle. Por el momento, esto es todo. La tarea 6, no sé cuándo la vayamos a dejar, probablemente este fin de semana, probablemente después. No se preocupen, con calma, todo lo vamos a explicar claramente. Bueno, pues esto por el momento sería todo. Espero que les haya gustado la clase y por favor, si sienten que estamos empezando a ir muy rápido o que sienten que es muy pesada la carga de trabajo, comuníquense con nosotros para que le bajemos y estemos viendo cómo está todo, ¿va? Esto se los va a subir hoy al Classroom de la clase y pues bueno, ya estaremos continuando. Hasta luego, espero que estén bien, cuídense mucho, no salgan a la calle. Yo ya no creo que nos veamos presencialmente en la facultad, yo creo que la contingencia va a durar más, entonces, pues tranquilos también con eso, yo creo que ya no se sientan presionados de que vamos a regresar, seguramente no vamos a regresar, entonces, ustedes ahorita quédense tranquilos en sus casas, ¿sí? Nos vemos.